Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis que tenemos en Telemedellín los martes, los miércoles y los jueves a las 9 de la noche y con diferentes retransmisiones en los horarios de la semana, durante la semana. Hoy tenemos un tema que, como siempre, es de gran interés para los ciudadanos, pero este muy específico le va a interesar a las personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, en todas las condiciones, y es la situación financiera de clínicas y hospitales. ¿Cómo afecta esta situación financiera actual que estamos viviendo, que es noticia en los medios de comunicación, a los usuarios? Esa pregunta la vamos a plantear durante todo el programa para que ustedes nos entreguen cuál podría ser esa solución para mejorar la atención a los pacientes a través de nuestras redes sociales, @telemedellin, @puntodegiro. ¿Qué considera que se debe hacer para mejorar la atención de los pacientes y qué considera que se debe hacer también después de conocer la opinión de nuestros invitados especiales de esta noche, que ya Juan Gui nos los va a presentar? Juan Gui, hola. Marce, televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Estamos hoy analizando pues un tema que, como lo dijo Marcela, precisamente nos afecta de una u otra manera, y es el tema que cuando pues tenemos algún problema de salud o alguno de nuestros familiares nos vemos abocados a la situación actual que vive el sistema de salud en Colombia y a la que nuestra región obviamente no es ajeno. Para hablar de este tema tenemos invitados de primer nivel, nos acompaña Diana Patricia Guerra, la directora del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, una área de la personería de Medellín. Diana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Luis Alberto Martínez, él es director de AESA. AESA es la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia. Luis Alberto, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y a todos los televidentes. Bueno, vamos a comenzar entonces por hacer un pequeño aterrizaje a la gente de cómo está la situación en este momento financiera de las entidades de salud en Antioquia. Bueno, las instituciones prestadoras de servicios de salud, hospitales y clínicas, lo que comúnmente se denomina en el argot del sistema IPS, uh-huh, en general, pues vienen adoleciendo de una falta de liquidez. No tienen suficientes recursos en caja para poder cubrir sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de hospitales y clínicas? Pues pagar el recurso humano, pagarle a los médicos, a las auxiliares de enfermería, a los odontólogos, etcétera. Pagar también los contratistas, comprar y pagar los medicamentos, el material médico quirúrgico, los servicios públicos, etcétera. Es una empresa, claro, ¿cierto? Entonces, si no tiene recursos para poder pagar, empieza a debilitarse el servicio, y eso es lo que ha venido pasando. Entonces, hay muchas nóminas atrasadas con el recurso humano, se le debe mucho a los contratistas y sobre todo nos estamos apalancando en los proveedores. Desproveedores de oxígeno, de material médico quirúrgico, de medicamentos, pues también están sufriendo con la crisis del sector salud. ¿Eso en qué se traduce? En que los hospitales y clínicas han venido contrayendo lo que se llama la oferta. Entonces van cerrando servicios porque dicen, ya como no me están pagando, me acomodo a lo poquito que me ingrese y voy cerrando, ¿cierto? Y se van reacomodando. Algunas clínicas y algunos hospitales se han tenido que liquidar. Lo veíamos recientemente, el alcalde de Río Negro decidió liquidar el hospital de primer nivel porque lleva alrededor de 4 o 5 años en riesgo alto financiero, una categoría que hace el gobierno nacional. Entonces dice, no, es mejor liquidarlo porque ya está quebrado, vamos a ver cómo mejoramos, disminuimos costos. Y los otros han hecho lo mismo, varias IPS de alta complejidad, de tercer nivel de atención, han cerrado unidades de cuidados intensivos. Aquí en Medellín se han cerrado alrededor de 10 servicios de atención materno-infantil los últimos 3 o 4 años. Todo obedece a la misma situación, no hay recursos, entonces yo voy cerrando servicios. Eso tiene pues una causa estructural del sistema, ¿cierto? Que ya la analizaremos más adelante. Las EPS, que en este caso son las empresas prestadoras las empresas prestadoras o promotoras de salud, deben como aseguradoras entregar esos recursos. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? ¿No se están entregando? ¿No da resultado este sistema por este lado? ¿O quiénes más entregan recursos a las IPS? Sí, eso hace parte como de la crisis estructural. Nuestro sistema de salud delegó una función que es, valga la redundancia, indelegable del Estado, que es el manejo de los recursos públicos de destinación específica para la salud. Delegó esa función en unos terceros, las llamamos EPS. O aseguradoras.
Y le introdujo, el sistema le introdujo un incentivo a contener costos. El mismo remoquete de asegurador ya lo tiene. Ustedes tienen un vehículo, los televidentes tienen un vehículo y pagan un seguro. Yo acabé de pagar el mío, muy costoso. Se paga un seguro. Esos recursos que le entrega uno al asegurador, pues no los utiliza si no le roban el carro, si no se lo rayan, si no lo choca. De pronto le dan una bonificación el siguiente año, pero esa plata se perdió, ¿cierto? Claro. En la medida en que no lo utilizo, gana el asegurador. En el sector salud es lo mismo, ¿cierto? En la medida en que el asegurador, la EPS, no utilice esos recursos para pagarle a las clínicas y a los hospitales, para que la población pueda adquirir a los servicios, en esa medida en que los ahorre, ellos se los ganan, hacen parte de sus utilidades. Es el principal incentivo que tiene, un incentivo economicista. Y por otro lado, el sistema, el modelo de salud que tenemos, incentiva también a que los prestadores, hospitales y clínicas, entonces, como son empresas también, inclusive los hospitales públicos, tienen que crecer y multiplicarse, ¿cierto? Lo que estudiamos en economía, en administración, hay que fortalecer. ¿Y cómo se hace eso? Fortaleciendo las ventas. Entonces, lo que hacen los hospitales y clínicas es vender servicios a los aseguradores. Vendemos atenciones de partos, vendemos medicamentos, vendemos cirugías, vendemos consultas, etcétera. Producto de esas ventas es que nos pagan, ¿cierto? ¿Cuándo nos pagan? Y cuando nos pagan podemos pagar la operación, los médicos, etcétera, que decíamos ahora. Entonces, la salud se convirtió en una vil mercancía demostrador, dicen varios de los investigadores que han estudiado el tema. Entonces, es el quiz del asunto. Convertimos a la salud en una mercancía, en una compra-venta, en una rebatiña entre alguien que quiere contener costos porque ahí saca su ganancia y entre otro que quiere vender y vender y vender y vender porque ahí también está su fortalecimiento. Y le dejamos la planificación de los servicios de salud a ese mercado, ¿cierto? El Estado se hace a un ladito, ya no es el regulador sino el modulador, según plantea pues las reglas del mercado. Eso es un problema entre particulares, pero resulta que la salud es un derecho humano fundamental que tiene que ver con la garantía del bienestar de la población, del cuidado integral, ¿cierto? De una cosa superior. Entonces, si no hacemos en el corto plazo una reforma estructural del sistema que quite esos incentivos, que realmente ponga el foco en el cuidado de la población, pues vamos a seguir en estas, ¿cierto? Y lo hemos visto ya durante 20 y pico de años. Entonces, nos hemos dedicado a cambiarle como el nombre a las EPS, a las figuras jurídicas. Aquí hemos tenido de todos, aquí en Medellín y en Antioquia, tuvimos cajas de compensación muy buenas, se quebraron, ¿cierto? Tuvimos EPS públicas, privadas, todas, todas. Entonces, el tema no es cambiar. Ahora tenemos a Sabia, una mixta, como a ver si así funciona, y tampoco funcionó. Claro, porque no vamos a la estructura y funcionamiento del sistema, le estamos cambiando los nombres y las figuras jurídicas a los agentes, y eso no va al centro, a la raíz, digamos, de los problemas. Diana, cuando analizamos este problema del sistema de salud en Colombia, siempre llegamos a una calle sin salida o a un principio de las cosas. Año 1993 se crea la Ley 100. ¿Esa es la verdadera culpable de lo que está pasando? ¿Que la Ley 100 es buena, es mala? ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen de eso? A ver, la Ley 100 tiene unos principios que tienen como una filosofía, digamos, muy aceptable. No obstante, la aplicación de esa Ley 100 no es la más óptima y es lo que ha llevado justamente a que hoy tengamos varias barreras de acceso a los servicios de salud. Porque si bien en una parte se plantea que son principios de universalidad, solidaridad, que hay que actuar con oportunidad, integralidad, lo cierto es que cuando se va a la prestación del servicio y cuando se considera la salud como mercado, entonces ya no están aplicando esos principios filosóficos, sino que vamos a encontrar netamente la competencia económica y qué es lo que me deja más recursos. Entonces, pues si lo que me deja más recursos es no prestar servicios, pues entonces no presto servicios y de esa manera gano. Eso es lo que sucede con el asegurador, en este caso las entidades promotoras de servicios de salud. Eso es lo que hemos evidenciado en alrededor de 22 años, que se contiene la prestación de los servicios de esta forma, las personas no acceden entonces con oportunidad, con continuidad o con integralidad, lo que va deteriorando la calidad de vida de las personas. Incluso en algunas ocasiones tenemos muertes evitables porque no se prestan los servicios de forma adecuada y oportuna. Entonces, la Ley 100, digamos que en sí misma, pues
puede tener algunas bondades, pero también tiene sus dificultades y sobre todo en el desarrollo de la misma, cómo se interpreta y a favor de quién. Además, hay que reconocer que la ley 100 tuvo una gran falencia y es no tener un sistema de inspección, vigilancia y control fuerte que permitiera al Estado conservar la rectoría, que nunca debe salir del Estado, porque así lo dice el artículo 48 y 49 de la Constitución, es un deber indelegable del Estado garantizar la salud de los ciudadanos, de sus habitantes en el territorio colombiano. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que es bastante compleja. El Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud en este momento, en la actualidad, digamos que en estos meses, ¿qué es lo que está encontrando que los tenga con más preocupación, Diana? Lo más lamentable es la crisis humanitaria en salud. Para nosotros hemos pasado de una crisis económica, de una crisis de meramente en salud, para llevarnos a una crisis humanitaria en salud. Las personas no están accediendo a los tratamientos, quienes han iniciado los tratamientos se los suspenden, y me refiero a quimio, radioterapias, VIH, todos los tratamientos para enfermedades de alta complejidad, lo cual ha llevado a que muchas personas pues vean deteriorada su calidad de vida o incluso fallezcan. Hemos tenido casos de personas que se han ido para sus pueblos a decir que me voy a morir al pueblo porque aquí ya no tiene nada más que hacer, además de dar vueltas, hacer tutelas, y no se cumple su derecho y efectivamente se van a morir al pueblo porque se van sin insumos, sin medicamentos y sin tratamientos. Luis, ¿Cómo se podría mejorar este sistema al corto plazo? Porque es que en las marchas y en las peticiones siempre es que se cambie el sistema de salud en Colombia, pero eso no es como acostarse y levantarse aliviado, ¿cierto? Uh-huh. Es una solución largoplacista. Pero en el corto plazo, entonces, ¿cuál es la solución para que esta crisis humanitaria se detenga o haya un paliativo por lo menos? Sí, le hemos planteado al gobierno nacional en especial que actúe como en dos perspectivas, una en la inmediata, ¿cierto? Como para apagar el incendio, digamos. Y es que se han venido liquidando unas EPS que han dejado unos enormes huecos fiscales, financieros, en los hospitales públicos y privados. Las principales pues, son Salucop y Caprecon, pero ya también está Cafesalud. Cafesalud está que pone ya el aviso de Cafesalud en liquidación, ¿cierto? Ustedes saben que Cafesalud utilizó una figura que se inventó el gobierno, que fue la reorganización institucional. Y esa reorganización dio pie a que se creara Medimás, que ustedes han escuchado también todos los problemas, que en escasos dos meses de operación no ha iniciado contratos. Viene, no tiene contratos, etcétera. Bueno, entonces, Cafesalud va a ser el tercer golpe que vamos a recibir pues, en escasos dos años. Estas empresas han dejado muchos vacíos financieros en los hospitales. Entonces, así se cambie la EPS, en este caso sale Medimás y dice, yo estoy cero kilómetros, no le debo a nadie, claro, porque apenas está empezando. Pero resulta que sus antecesores sí dejaron un hueco muy importante. Mire, solamente en los hospitales públicos del departamento, estas EPS dejaron alrededor de 120 mil millones de pesos sin pagar. Estos 120 mil millones de pesos ya son recursos que el hospital alguna pagó o se endeudó o los debe, ¿cierto? Entonces, si no se sufraga esa deuda, entonces le estamos diciendo al gobierno, venga, es que usted es responsable de esta debacle del sistema de salud colombiano, porque se creó lo que llaman los abogados una confianza legítima. Aquí se planteó, le entregamos los recursos a unos intermediarios EPS, ustedes EPS forman y habilitan unos servicios, contratan entre sí, usted le vende a este y usted le paga. Y yo vigilo, pero el Estado no vigiló. Y hay varios memorandos de advertencias, llamados de atención, jalones de oreja de la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional, donde le dice, venga, usted está omitiendo, usted no está haciendo las funciones de inspección, vigilancia y control, porque mire que usted diseñó este sistema y no está vigilando, y está llegando tarde a la decisión. Entonces estamos diciendo al gobierno, venga, con base en eso, usted inyecte unos recursos a nombre de esto que usted no vigiló, para que los servicios otra vez vuelvan, para que tengamos las farmacias llenas de medicamentos, para que le paguemos al recurso humano, para que tengamos los reactivos en los laboratorios, en los insumos en los quirófanos, etcétera, para poder desatrancar el tema y que se hagan unas brigadas rápidas, pues unos planes de choque, de desatrasarlos, porque mire, hay un montón de citas de especialistas represadas. ¿Por qué? Porque no se dan las autorizaciones. Y no se dan las autorizaciones de parte de las EPS porque saben que cada autorización
es un cheque en blanco, un costo adicional que asumen. No, venga, desatrasémonos de esto. Igual pasa con las cirugías. Hay un montón de cirugías retrasadas, lo que decía la doctora Diana. Las quimioterapias atrasadas. Todas estas semanas no hemos sino tratado de intrigar porque los WhatsApp se convirtieron, los WhatsApp del sector se convirtieron en el mecanismo de referencia y contrarreferencia del sistema. Y es intrigando. Al gerente de la EPS, venga, colabore, me dé la autorización. Al de la IPS, Hospital y Clínica, venga, habilite la agenda. Entonces, es como mendigando un servicio, ¿cierto? Un servicio porque detrás hay unos incentivos financieros que ya los comentamos. Entonces, aquí una ayuda inicial es fortalecer los recursos financieramente, ¿cierto? Para poder avanzar en la siguiente perspectiva, que definitivamente es reestructurar el sistema, ¿cierto? Nos preocupa que ninguno de los candidatos presidenciales está tomando esa bandera, ninguno está planteando qué hacer. Claro, les da miedo porque hay muchos intereses. Claro, hay muchos intereses ahí en juego y los grupos económicos pues están también ahí pendientes de a quién financio, depende del discurso con el que salga. Sí. Si salen con un discurso. Los grupos económicos distinto, están metidos en el sistema. Exactamente. Las aseguradoras también. ¿Qué ha respondido el gobierno? Que nos decías que ya hay denuncias y además pues de las marchas, las protestas, lo que pide. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué respondió? Sí, el gobierno ha respondido tímidamente. Si acaso ha dicho, la responsabilidad mía es con Caprecon, que fue la pública, ¿cierto? Que fue la pública. Se hizo hace 2 años una adición al presupuesto de 500 mil millones y es lo único que ha pagado Caprecon. De 4.1 billones que se le reclamó, ¿cierto? Se le reclamó inicialmente 4.1 billones todos los prestadores del país, pero el liquidador apenas aceptó 1.4 billones. Es decir, lo otro lo invalidó. Bueno, ni siquiera han pagado esos 1.4, han pagado 500 mil. Ahora estamos también luchando para que los congresistas introduzcan en el presupuesto que se fondee otra vez a Caprecon para que mínimo alcance a pagarlo. Pero es una respuesta muy tímida porque el problema fiscal del Estado, ustedes lo conocen, ¿cierto? Pues no hay recursos y los recursos se han dirigido hacia otras cosas que dan votos. La salud parece que no da votos. Sí hay recursos. Lo que pasa es que se envían para otras cosas. Mirando el tema del régimen, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado, con el régimen contributivo no se alcanza a aliviar esas necesidades de los del subsidiado. Es decir, muchas de las personas que están en el régimen contributivo tienen aparte la medicina prepagada o pueden consultar un médico particular, me dicen si me equivoco. Y esos recursos que no se utilizan para estas personas no alcanzan a cubrir las necesidades de las personas que están en este momento a la espera de una cirugía, a la espera de un tratamiento. No, de hecho, por ejemplo, en Medellín, que tiene más personas afiliadas al régimen contributivo que al régimen subsidiado, cuando observamos las acciones constitucionales y legales en defensa del derecho fundamental a la salud, nos encontramos que el régimen contributivo tiene muchas más tutelas que el régimen subsidiado. Entonces, no es un asunto de que el régimen contributivo está aportando y que el régimen subsidiado no. No es ese asunto. De hecho, pues nos encontramos que según las cifras que nos pasa la alianza Somos 14 más 1 a 31 de agosto de 2017, pues lo facturado está en más de 2.909.581 millones en el tema de salud y mantienen a más de 90 días 1.303.000 millones de pesos. Entonces observamos una cartera muy, muy alta y lo que se encuentra allí es que los recursos que ingresan al sistema pues no son suficientes para poder cubrir estas deudas que se tienen. Y eso es solamente con esa alianza que somos 14 más 1. Pero cuando se mira a los hospitales públicos de Antioquia, el doctor Luis Alberto ya planteaba lo que hay en el sector público, y nos encontramos que los recursos han sido también enviados o han sido utilizados para otros asuntos diferentes a la atención al servicio de salud de las personas. Y eso también ha causado grave problema porque entonces no se accede al servicio. En algunas oportunidades con esos recursos se apalancó la EPS
compró bienes, financió una cantidad de cosas que no eran la salud de las personas y los recursos eran para la atención de la salud de las personas, no para comprar. Rubros. Efectivamente, entonces ahí encontramos que también hay una inoperancia en el sistema, por eso la inspección y la vigilancia y el control tienen que ser más fuerte, tienen que haber sanciones fuertes para que efectivamente se puedan corregir esos errores y además se tiene que garantizar que va a existir el flujo de recursos suficientes para la atención de la salud de las personas, porque o si no vamos a seguir dando el mismo círculo vicioso. A los hospitales, si no se les paga, pues obviamente ellos no van a tener con qué atender a las personas. Y si no tienen cómo atender a las personas, pues entonces lo que vamos a tener es un pésimo servicio. En ese mismo sentido, Luis, entonces, ¿cuál es la función que cumple el Ministerio y la Superintendencia de Salud? ¿Es un papel simplemente de observador o qué están haciendo sí, en ese momento? En los últimos gobiernos, el Ministerio y la Superintendencia han trabajado en llave, ¿cierto? Ya de antemano ahí hay una cosa para revisar de fondo. Y han trabajado en llave, pero a favor de la contención de costos. Es decir, han puesto a las EPS como sus aliados, ¿cierto? De hecho, han generado un montón de normas para darles más plazo a las EPS para que se recuperen patrimonialmente. Hay un decreto que les plantea, el último decreto, les plantea 7 años para que se recuperen patrimonialmente, porque en este momento tienen patrimonios negativos. Son las únicas empresas en el país que manejan recursos públicos y que se les da una gabela de 7 años para que se recuperen. ¿Pero de qué se recuperarían? Pues lo lógico sería que sus dueños, sus socios, los inversionistas, sacaran de su bolsillo recursos y los inyectaran, ¿no? Se están recapitalizando de los mismos recursos con los que tienen que atender a la población. Entonces ahí empiezan a negar más servicios, ¿cierto? Entonces, claro, el gobierno ve eso como bueno porque les ayuda a mantener el equilibrio fiscal del sistema, entre comillas. Pero se hace el harakiri, porque la población que no recibe los tratamientos a tiempo, pues la patología no sabe de finanzas, ni sabe de sistemas, ni sabe de IPS, la patología va avanzando y degenera en problemas mayores que son mucho más complejos, aumentan el sufrimiento de las personas, vulneran el derecho y son más costosas. Y aumenta costos. Pero hágale entender eso al ministerio, pues, que una dirección economicista, ¿cierto? No de salud pública, no del derecho fundamental, sino más del manejo de los recursos. Entonces ahí no. Pero Marcela tocaba un punto muy importante que me gustaría recabar un poquito. El tema de del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Nuestro sistema de salud adolece de 2 fallas estructurales, ¿cierto? La primera es esa, es segmentar la población según su capacidad de pago. Como esto lo entregamos al mercado, ustedes saben, los que han estudiado mercadeo, pues cualquier mercado lo primero es segmentarlo y encontrar un nicho que sea, pues, como que sea rentable. Y entonces eso hace parte, pues, del juego, del rol del sistema. Pero aquí estamos, digamos, alterando nuestro orden jurídico y nuestro Estado Social de Derecho. Nuestro Estado Social de Derecho plantea que los derechos humanos fundamentales, como la salud, son derechos humanos que deben cumplirse con un principio. Si se quiere, para mí, pues yo no soy abogado, pero para mí el que más me gusta es el más importante, es el principio de la universalidad. Eso tiene que ver con que a todos los residentes en el país, indistintamente de que unos somos más negritos que otros, de que unos creen en Dios y otros no, y sobre todo indistintamente la capacidad de pago, se les debe garantizar en igualdad de trato ese derecho. Aquí esa segmentación odiosa entre los que tenemos una capacidad de pago y los que no la tienen, ¿cierto?, lleva a que se ingrese al sistema por diferentes vías. Y obviamente los del contributivo, y se ha demostrado epidemiológicamente, pues tenemos, digamos, más gabelas, hay menos mortalidad materna, hay menos mortalidad infantil, hay menos desnutrición, etcétera, etcétera. Claro, entonces estamos segmentando, estamos condenando a la población pobre a que sufra y a que esté en el ciclo de la pobreza, porque un pobre no puede superar un poquito su calidad de vida porque ya lo sacan del régimen subsidiado, ya usted aumentó un puntaje en el SIS-20, ya no le podemos financiar, lo condenaron a ser pobre toda la vida. Entonces, esa segmentación odiosa es uno de los principales problemas que tiene el sistema. Y el otro problema estructural que tiene nuestro sistema es la fragmentación de los servicios, la atomización de los recursos que conlleva esto y lo que decía la doctora Diana, la competencia entre los agentes. ¿Cierto? No la solidaridad, no la mancomunación, no la complementariedad, sino la competencia. Nosotros ponemos este ejemplo muchas veces, algunos de los televidentes lo han escuchado, la Avenida Oriental,
Nosotros aquí, pues, para ponerlo en la Avenida Oriental con la playa, hay un prestador muy bueno. Ahí nacieron mis dos hijas, sin propagandas, pero ahí nacieron mis dos hijas. Sí, sí. En la Avenida Oriental con la playa, a la cuadra hay otra clínica. Uh-huh. Diagonal hay unos consultorios muy buenos de unos especialistas. A la vuelta hay un centro neurológico. Claro. A las dos cuadras hay otra clínica y otra y otra y otra y otra, hasta la IPS Universitaria, la León 13, ¿cierto? Que fue un ícono en el Sistema de Salud Nacional en la atención materno-infantil, que ya no la tiene. Muchos por efectos nacieron ahí. Sus hijas nacieron en la Avenida La Playa con la Avenida Oriental, yo en la León 13. Ah, bueno, muy bueno. De las últimas, porque luego se cerró el servicio por efectos ahí del mercado. Haciendo cuenta. No es un servicio rentable, entonces lo cierro. El caso es que en escasos 2 kilómetros, póngale 3 kilómetros exagerando, hay 8 o 10 IPS de mediana y alta complejidad. Estaba el clúster de salud ahí. El tema es que no se pueden hablar, porque tienen que competir entre sí. Entonces, así estén una a la cuadra de la otra, tiene que replicar una oferta muchas veces ociosa. Hablaba con uno de los gerentes de una clínica, yo tengo que mantener aquí la UCI, un intensivista con el costo que me cuesta, 24 horas, claro. Así no haya nadie ahí. Sí, y a la cuadra, otra vez. Y yo tengo que competirle al del lado y tratar de quitarle los contratos, claro, porque le entregamos al mercado. No... como lo plantea, la doctora tiene un librito aquí que produjimos hace unos 5 años en unión con la Cooperativa de Hospitales de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública, que habla de un modelo de redes integradas de servicios, donde en vez de competir los prestadores, los hospitales y clínicas, en vez de competir, ponemos las necesidades de la población en el centro y entre todos, solidariamente, complementariamente, tratamos de suplir esas necesidades. Es una cosa distinta, ¿cierto? Ahí se acaba el mercado. Pero eso obviamente va en contra del sistema. Incluso se plantea en la ley 100 que ese tipo de acuerdos pues, se estigmatizan como prácticas restrictivas a la competencia. Muy bien. Situación financiera de clínicas y hospitales y cómo está afectando esta situación a los usuarios. Este es nuestro tema de hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos de regreso a Punto de Giro, hoy hablando de la crisis del sector salud, que no es nueva, ni mucho menos, pero sí pues, ha alcanzado unos niveles francamente preocupantes, con el tema sobre todo del último eslabón de la cadena, que es el paciente, es quien sufre las consecuencias de toda esta cadena de errores, donde se ha visto tergiversado el principio fundamental de la prestación de salud. Es uno de los pilares que tienen los gobiernos, garantizar, y está en la Constitución, garantizar la vida y salud de los ciudadanos. Pero hemos visto pues, cómo ha entrado en crisis el sistema de salud en Colombia y de eso estamos hablando aquí con nuestros invitados. Luis, el tema gira en torno al asunto económico, pues básicamente. Las personas que estamos en el régimen no contributivo, no alcanzamos a sostener el régimen subsidiado. Es una falacia esto, sinceramente, así haya más contribuyentes. Sí, a ver, hay que entender cómo funciona la financiación del sistema de salud colombiano. Pues los contribuyentes, los que estamos en el régimen contributivo, entre nuestro empleador y nosotros aportamos un 12.5% para la salud, ¿cierto? Entonces poníamos un ejemplo fuera de cámaras. Si un empleado se gana 1 millón de pesos, entre el empleado y el empleador ponen 125 mil pesos mensuales. Uh-huh. ¿Cierto? Esos 125 mil pesos mensuales, si lo multiplicamos por los 12 meses del año, pues obviamente eso va a dar más de 1 millón de pesos, sí. para no ponernos a hacer cuenta. Para redondear, sí. Lo que le entregan a la EPS en promedio por ese empleado son 750 mil pesos, ¿cierto? A pesos del 2017. Por el régimen contributivo. Entonces, le sobra un margen. Ese margen lo tiene que repartir en si tiene beneficiarios. Si yo tengo un hijo y me gano esos recursos... O sea, pues, los 125... Los 125 mil para mi beneficiario, porque por cada integrante del régimen contributivo recibe la EPS 750 mil. Entonces, ¿cómo se cuadra, digamos, el tema? Con que hay unos que ganan mucho más de 1 millón de pesos, ¿cierto? Y entonces hay unos que no tienen beneficiarios, ¿cierto? Hay unos que pagan UPCs adicionales, ¿cierto? Entonces, el centro, digamos, no es la financiación,
¿cierto? Para mí, no es la financiación. Algunos dicen, es que necesitamos más plata para meterle al sistema de salud. Como la distribución. La Corte Constitucional, en una de sus audiencias, con ocasión de revisar si el gobierno está cumpliendo con unos mandatos con unas órdenes que le ha dado al gobierno, termina una de las audiencias diciendo, mire, métale la plata que sea a este sistema. Y con ese funcionamiento que decíamos ahorita de los incentivos contrarios de contención de costos y de facturación, esto es un barril sin fondo. O sea, esto se traga los recursos que sea, porque eso se le entregó al mercado, ¿cierto? Y habrá más plata, y habrá más ganancias, y habrá más utilidades. Pero si no se ordena lo que es la dispensación de esos recursos, la dispersión de esos recursos, la aplicación de los recursos, no vamos a superarlo. No hemos tocado un tema, ustedes ya lo han tocado en otros programas, el tema de la corrupción. La corrupción se lleva, según cálculos de gente que ha estudiado el tema, alrededor de 9 a 10 billones de pesos en el sistema de salud colombiano. Y hay otro tema, los costos de transacción. Los costos de transacción, muchos se aplican en talento humano, en procesos, en procedimientos que no tocan a los pacientes. Pues con todo respeto, los necesitamos para este sistema, ¿cierto? Los counters de admisiones, los facturadores, los que revisan las cuentas, los auditores, los gestores de cartera, toda esa parafernalia administrativa y comercial no toca al paciente, ¿cierto? Son recursos y son el 30% de los recursos que se destinan en cada una de las instituciones. Uno va a una EPS y toda esa gente que uno ve en todo el piso no toca a los pacientes. No toca el paciente, claro, porque está el tema de la transacción, cómo yo autorizo, no autorizo, ¿cierto? Entonces, el sistema es un sistema ineficiente, Y es proclive a la corrupción. ¿Por qué? Tenemos alrededor de un gasto para el 2017 de 41 billón de pesos, según las cuentas que publica el mismo gobierno nacional. 41 billón de pesos se desparraman, perdóneme la expresión, por todo el territorio nacional, con múltiples ordenadores del gasto. ¿Cierto? Un gerente de un hospital, un proveedor, una EPS, un secretario de salud, muchos diciendo en qué se aplican. Eso no lo controla nadie. Muy difícil controlarlo. Muy difícil controlar. Claro, entonces muchos reclaman y con justa razón. Es que si hubiera más vigilancia y control, le tendríamos que poner un policía, sí, claro, o dos o tres a cada uno. Claro, porque es que como atomizamos los recursos, es muy difícil. Es como si nosotros en la casa a cada hijo le diéramos, no organizáramos un presupuesto. Aquí lo esencial es primero pagar la cuota del apartamento, pagar el arrendamiento, pagar los desvíos públicos, la alimentación. Y si nos queda, nos chupamos el cono el fin de semana. No, sino que yo le doy a cada hijo, hagan ustedes con eso lo que quieran. No, pues ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, eso es un símil para que de pronto los televidentes nos entiendan un poquito esto, que es muy complejo, es una cosa muy enredada. Nosotros nos volvemos hartos con este tema y a la final moriremos con él. Sí. Pero en esencia tenemos un sistema que no privilegia el cuidado de las personas. Cualquier sistema de salud del mundo, en el centro es eso, no son los negocios. No es que le vaya bien al inversionista, al proveedor, al hospital, eso es una cosa secundaria. Obviamente le tiene que ir bien a todos, le tienen que sufragar los costos y dejar un margen para renovar la tecnología, para invertir en investigación, en formación del talento humano, etc. Pero la esencia es cómo nos ponemos de acuerdo las sociedades a poder garantizar un servicio esencial, ¿cierto? Que avance en el cuidado integral de la población. Y no hemos tocado otro tema. Aquí nos mencionamos solamente el tema de los servicios de salud. Pero también hay que tocar otro tema, la doctora lo conoce muy bien, y es el tema de los determinantes sociales y económicos. Les pongo un ejemplo rápido ahí. Si ustedes se meten a Google, ponen, o a YouTube más bien, ponen Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Río Sucio, Chocó. Ya les van a aparecer dos videos. Hay un video de 3 minutos. Se firmó hace 2 años. Va el defensor del pueblo por el río, en Río Sucio Chocó, con un delegado de Naciones Unidas, y va mirando cómo en el río, la gente vive en el río. Entonces hay un niño defecando, hay una señora al lado lavando los platos y hay otra señora al lado lavando la ropa. Para que, en la playa del río, un basurero, ¿cierto? Van allá esa delegación porque hubo un pico de mortalidad infantil por enfermedad diarreica aguda, por diarrea. La diarrea se produce por no tener agua potable, por las condiciones que le estoy narrando. Entonces llegan al hospital para acabar de estar un hospital caído, con las camillas oxidadas, y en ese momento se muere un niño. Y lo cubren, se ve eso ahí en el video. Ahí en vivo, en directo, pues se muere el niño y se quejan de la infraestructura del hospital. Pero bueno, pongamos el ejemplo de que el hospital esté bien.
de que el hospital sea un hospital súper bueno, sí, que no tenga las camillas sí, oxidadas. Con gran inauguración. Exactamente, sí, que el niño llegue y lo puedan rehidratar, lo puedan nutrir, lo puedan recuperar nutricionalmente. ¿Hacia dónde va ese niño? ¿Hacia dónde dirigimos ese niño? Hacia su mismo entorno, ¿cierto? Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo los determinantes sociales y económicos, en este caso el agua potable, el saneamiento básico, inciden en el bienestar de la población. Entonces, los servicios pueden estar muy bien, pero si los determinantes sociales y económicos no están, la seguridad alimentaria. Aquí tenemos en Medellín una población ya identificada que si acaso come una vez al día. Tenemos el 5%. Aquí en Medellín, no estamos hablando de Río Suchico, con todo respeto, 5% del pueblo que no tiene acceso a agua potable. Entonces, y aquí estamos hablando de Medellín, una ciudad pujante, la más innovadora, ¿cierto? Ustedes vieron las condiciones de vida de las viviendas de la gente de Moravia hace poco, el incendio que hubo allí, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con la salud, que son determinantes sociales y económicos, inciden en el bienestar. ¿Qué vamos a hacer mancomunadamente con los gobiernos, con el sector privado, con las empresas, para poder avanzar en el control de los determinantes? Y que controlando esos determinantes, pues no desgasten también los sistemas de salud, ¿cierto? Luis, ustedes hablaban de, y Diana, ustedes hablaban de la no respuesta inmediata o además un verificador, un moderador de parte del gobierno nacional, ¿cierto? ¿El gobierno departamental y el gobierno local qué respuesta ha tenido o en qué porcentaje en participación deben tener ellos? Sí, desafortunadamente nuestro sistema de salud centraliza la inspección, vigilancia y control. Le entrega a los territorios unas funciones casi que de auditoría y de informe, ¿cierto? Entonces, mire, el Departamento de Antioquia, con su Secretaría de Salud, una Secretaría de Salud fuerte, el municipio de Medellín igual, incluso póngalo más elevado, el Distrito de Bogotá, que maneja unos enormes recursos, tiene una Secretaría Distrital también muy fuerte, con gente muy capacitada, no puede hacer nada contra una EPS que vulnera el derecho, que no facilita, no puede hacer nada. No, quien tiene esas competencias es la Superintendencia Nacional de Salud, una institución paquidérmica, no, es que centralizada, ¿cierto? Entonces, como dicen, el niño llorando y la mamá dándole con un palo. Sí, aquí tenemos todas las condiciones para que no se ejerza una buena inspección, sí, vigilancia y control, como lo reclama la doctora Diana. Es que con respecto a eso, doctora Diana, cuando uno va a una institución de estas y por un servicio y le dicen que no se lo pueden prestar, le dicen, pongo una tutela. Ese mecanismo, ¿qué tan eficiente es? Obviamente es una aberración pues ir a pedir una tutela, eso no debería ser pues como el mecanismo, pero si es una verdadera tabla de salvación para la gente, si funciona, ¿qué tan efectivo es? A ver, lo primero que hay que decir es que la tutela no es una aberración, pues la tutela es un derecho fundamental. Sí, pero no debería ser utilizado como herramienta. Que tenga que llegar a ese punto. Exacto. Sí, sé que te refieres a las barreras de acceso. Exacto. Que tienen, sí, las pues, personas. ¿Por qué tengo que llegar a una tutela? Sí, porque tiene que ir a un juez antes de ir a un médico. Exacto. Sí. Eso no debería de suceder, esas son las ineficiencias del sistema de salud. Nosotros nos encontramos que efectivamente muchas de las personas tienen que acudir a la tutela, pero no solo a la tutela, a los incidentes de desacato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 incidentes de desacato para que le cumplan con lo ordenado por el juez. Entonces observamos que hay una falta de respeto por el juez constitucional, que hay una falta de garantías, incluso de independencia entre los poderes, que no hay un compromiso real por parte del Estado, en este caso el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, para hacer que sea accesible el sistema de salud y asequible a todas las personas, que el hecho de que se coloque la tutela no garantiza que se tenga el servicio, que fuera de eso hay que llamar a presionar a la EPS, a decirle, estamos haciéndole seguimiento o haciéndole acompañamiento a estas tutelas, a estas personas, porque el juez también nos ha ordenado a la personería que le hagamos seguimiento a esas tutelas para que la EPS pueda cumplir. Entonces, cuando uno mira, dice, son los jueces pendientes de la salud, somos los
los personeros pendientes de salud, Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría, y para una pastilla de 50 mil pesos. ¿Cuánto cuesta la hora de un magistrado? Y eso no solamente para fallar y decidir en esa tutela, sino lo que deja de hacer en ese momento, que son otros negocios que tiene que decidir porque tiene que ocuparse de un asunto que es administrativo y que es muy sencillo y que debía de estar resuelto. Entonces encontramos que la eficacia de la acción de tutela es muy positiva en la medida en que ha permitido pasar la salud de un derecho que no era considerado fundamental a un derecho fundamental, que hoy se puede exigir de forma directa, no en conexidad a nada, que hoy se puede exigir que ese derecho sea inmediato, que según lo dice la misma Corte Constitucional a través de la sentencia C-313, con integralidad, con oportunidad, con continuidad, con efectividad, acorde a los pactos y tratados internacionales, que se entienda que la salud es un nivel más alto posible que se pueda brindar, no es simplemente entregarle una pastilla o decirle que vuelva en 15 días, que siga llamando en 8 días, que vuelva en un mes y que pasan un año llamando y que todavía espere que lo van a llamar. Entonces tenemos incluso en la Personería de Medellín asuntos en los cuales les hemos hecho seguimiento donde una persona lleva 3 años esperando que la llamen para una cirugía. Tenemos casos en los cuales las personas les han dado la orden después de 6 meses, cuando van a que le hagan la cirugía, pues allá no prestaban ese servicio de esa cirugía. Entonces se regresan a la EPS y le dan otra orden y lo mandan para otro lugar donde tampoco prestaban ese servicio. Y de esa manera van pasando 2, 3 años y cuando llega el momento al lugar donde sí le prestan el servicio, pues ya no tiene contrato. Y si tiene contrato, lo tiene suspendido porque le debe mucha plata. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos crisis humanitaria en salud. Porque tenemos casos de niños no solo de Medellín, sino de personas que vienen pues, de diversas regiones del departamento de Antioquia, incluso de otros lugares del país. Entonces es un asunto que no solo pasa acá, sino que pasa en todo el país. Esto es lo que viven los colombianos en el día a día. Gran parte de las personas que va a nuestra entidad Personería de Medellín va por el tema de salud. En este caso, pues te estamos atendiendo casi 400 personas diarias y de ellas más de la mitad va por el tema de salud. Comprenderán ustedes por qué les hablamos de una crisis humanitaria. ¿Qué consideran ustedes que se debe hacer para mejorar la situación de los pacientes en Medellín, en el área metropolitana, incluso en el país? Queremos conocer sus opiniones a través del numeral punto de giro TM. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con las conclusiones de este programa. Estamos hablando hoy en Punto de Giro del tema de la crisis de salud en Colombia, especialmente en nuestra región, Antioquia, Medellín, donde se ha sentido pues, con fuerza este, digamos, despeñadero al que se ha visto arrojado nuestro sistema de salud porque las EPS no funcionan, porque los pacientes son afectados, porque hay una deuda millonaria entre las entidades prestadoras de los servicios de salud, en fin. Todo esto ha desembocado en que el paciente tenga que sufrir las consecuencias. Muchos mueren esperando una orden para una intervención, para un tratamiento, etc. Pero hacíamos una pregunta aquí por fuera de cámaras que le quiero trasladar a nuestros invitados. Ninguna EPS funciona, o sea, ninguna sirve, uno no puede aferrarse a ninguna. ¿Cuál es el panorama en este sentido, Luis? Pues hay unos rankings, digamos, que está haciendo el gobierno nacional, incluso por una orden de la Corte Constitucional, donde le decía, venga, usted mínimo categorice para que un derecho que tienen también los ciudadanos, que es la libre elección, pues sea una elección informada, ¿cierto? Entonces hay una categorización, pero no tenemos EPS perfectas, ¿cierto? Uno, digamos, tendría que escoger cuál es la menos imperfecta, ¿cierto? La menos imperfecta y eso se volvió nuestro sistema. Pero insistimos en que el tema no es tanto la categoría de la EPS ni la figura jurídica, sino son los incentivos que recaen sobre el sistema, ¿cierto? Porque entonces entraríamos
en una disyuntiva. Entonces, si tenemos una o dos EPS buenas o categorizadas mejores que las otras, entonces a esas entregámosles todo el mercado, ¿cierto? Y resulta que no hay números, digamos, de pools de aseguramiento, se llama técnicamente, o sea, afiliados a un asegurador, no hay un número, digamos, preciso, no hay un as bajo la manga que diga no. Han habido ejemplos de buenas y malas, unas pequeñas que tienen 1.200.000 afiliados, malas y buenas, unas grandes, malas y buenas, ¿cierto? Lo que sí es que hay unos principios, digamos, de la salud pública que se han dejado de lado, unos conceptos que han salido fruto pues, de todo el conocimiento que se hace en investigaciones a nivel mundial. Entonces, hay unas cosas que no las toma el nuestro sistema. Una cosa básica es la territorialidad, ¿cierto? La territorialidad, el poder demarcar un territorio, poder conocer ese territorio, cuáles son los determinantes sociales y económicos que hablamos ahora, la educación, el agua potable, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Saber cuál es la población que reside en ese territorio, cuál es su perfil demográfico, es decir, cuáles son menores de un año, mujeres en edad fértil, mayores de 60, cuál es su perfil epidemiológico, cuáles son los hipertensos, los diabéticos, etcétera. Y con base en esa caracterización de la población, esa identificación de necesidades en ese territorio, yo organizo unos servicios sociosanitarios, no solamente de salud, sino también todo el tema sanitario, albergues, salas de paso, casas para los ancianos, etcétera, y organizo una red integrada de servicios de salud donde pasamos de la competencia a la cooperación y cuidamos esa población en ese territorio. Nuestro sistema no tiene territorialidad. Aquí tenemos EPS regadas por todo el país, donde, claro, no, miremos solamente el departamento de Antioquia, tenemos 9 subregiones, ¿cuál más distinta de la otra? Pues no al suroeste, muy distinto a Urabá, ni que se llegue al Bajo Cauca, sí, claro, ni aquí a Valle de Obras, es una cosa distinta, pero están por todas partes. Entonces, ahí, ¿qué conocimiento tienen del territorio? No tienen conocimiento del territorio. Entonces, hemos abandonado unos conceptos básicos de la salud pública, como el ABC de la salud pública, los hemos abandonado porque le entregamos esto al mercado. Y el mercado simplemente se fija, desafortunadamente, en, bueno, ¿cuál es lo que me da más rentabilidad? ¿En dónde me da más rentabilidad? ¿Cuáles son los medios más rentables? Y ahí los pongo, ¿cierto? O sea, que no tenemos un sistema orientado a las necesidades de la población, sino a lo que produce rentabilidad. Y desde ahí nacen todo el resto de los problemas que tenemos. Mire, ¿quién sí toma el tema de la territorialidad? Mire, ¿quién lo creyera? La seguridad, la seguridad. La seguridad, ustedes saben que la seguridad en el país obedece a un plan cuadrantes. Si aquí en Telemedellín no sucede cualquier cosa, hay un punto aquí cerquita, debe ser el CAI de aquí, de Manila, sí, claro, de Manila, el que acude, y si ese no puede resolver eso, pues acuden a otro más, ¿cierto? No llamamos al de Santa Fe de Antioquia, no. La salud es así, la salud perdió esa territorialidad. Mire, tenemos maternas de San Carlos, en el oriente, allá al fondo, en el oriente antioqueño, maternas que perfectamente se pudieran atender en Río Negro, digamos, que es su regional para atenciones más complejas en maternidad, no, las mandan al sur del Valle de Aburrá, ¿cierto? Simplemente poniéndole barreras de acceso a la población o simplemente porque se ofrece un menor valor. Entonces le entregamos una cosa que es esencial, que lo cuiden a uno cercano al lugar de residencia, cercano al lugar donde transcurre la vida, ¿cierto? No ponerle barreras de acceso, por ejemplo. Diana, para terminar ya el programa, regálenos una visión esperanzadora de esta situación. Algo con lo que no nos durmamos con tanta preocupación a la que ya tenemos, algo que se pueda decir desde todo lo que vemos a diario, esta puede llegar a ser una salida a mediano plazo. Creo que lo primero es el empoderamiento de las personas de la salud como derecho fundamental. Lo segundo es recuperar en el Estado la rectoría del sistema de salud. No debe de estar en los privados, debe de ser del Estado. Lo otro es que debemos realmente apuntar a los principios de la seguridad social y sobre todo apuntar a lo que nos plantea la OMS y que entendemos por salud. Más allá de si se presta o no se presta por una EPS, lo que tenemos que garantizar es el completo bienestar de todas las personas, ¿sí? Es esperanzador
pensar que estamos en un Estado social de derecho, pensar que tenemos una Corte Constitucional que sirve, digamos, de alguna forma de contrapeso a las políticas estatales para hacerle caer en cuenta que estamos no en un sistema financiero de mercado de la salud, sino en un sistema que habla de la salud como derecho fundamental en un Estado social de derecho. Luis, la despedida esperanzadora de 30 segundos. Sí, no, la esperanza es que tenemos un instrumento que llama Ley Estatutaria de Salud y la sentencia C-313, que define que la salud es un derecho humano fundamental. Eso, hay que utilizar esa herramienta cuando se nos vulneren los derechos. Esa es la vía, digamos, esa es la luz que ilumina las siguientes reformas. Es una reforma que está por encima de la Ley 100 y de todas las que han tratado de reformar el sistema de salud colombiano. Este fue Punto de Giro. Recuerden que ustedes nos pueden ver en las repeticiones del programa que tenemos todos los jueves a las 3 de la tarde. También estamos en el canal de Telemedellín en YouTube. Ahí se suben todos los programas para que ustedes tengan la oportunidad de apreciarlos si se perdieron esta emisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos la presencia de nuestros invitados aquí en el programa. Y el próximo miércoles estaremos con un nuevo tema de interés. Marcela y este servidor y Juan Guillermo Montoya están los martes a las 9 de la noche. Y Risa Loca y Andrea están con un invitado también para conocer rasgos de su personalidad todos los jueves a las 9 de la noche. Punto de Giro regresará entonces muy pronto con ustedes. Los invitamos a quedarse con la programación de Telemedellín.